Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje de noche fiestero. Espero que les guste. Y bueno, viene con brillitos negros que me habían pedido también. Vamos a estar utilizando el Jumbo de NYX. Voy a estar aplicando este que es blanco, o si no, también puedes utilizar un corrector, el más clarito que tengas. Voy a estar utilizando esta paleta de Jeffree Star y voy a estar aplicando esta sombra que es un poco más clara. Lo voy a estar aplicando arriba en la cuenca. Vamos a estar difuminando y para que salga medio perfecto el maquillaje voy a estar utilizando esta cinta adhesiva. También estaré utilizando un poco de una sombra marrón un poquito más oscura que la anterior y vamos a empezar a difuminar. También estaré utilizando de la misma paleta la sombra negra. Esta sombra negra tiene un poquito de destello y lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil hasta la cuenca. Estaré utilizando también esta paleta de Kylie y voy a tomar una sombra media entre marrón y naranjita. Y lo vamos a empezar a difuminar con la sombra negra. Luego utilizaré esta sombra que es clarita y la voy a aplicar en el hueso de la ceja. En la línea del agua voy a estar utilizando este lápiz negro. Este es de LA Colors, creo que si no me equivoco. Voy a retirar ahora la cinta y después voy a estar utilizando este lápiz marrón que es de Make a Geek. Lo vamos a estar aplicando abajo de las pestañas inferiores. Para no hacerlo como que tan intenso la parte de abajo, decidí utilizar un poco de marrón. Y ahora vamos a sellar esa sombra con esta, bueno, ese lápiz con esa sombra. Luego utilizaré esta que es más clarita para poder difuminar las orillas. Estaré utilizando mi pigmento este que es del dólar y lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Ok, vamos a bajarle un poquito la intensidad porque se me pasó un poquito. Voy a estar utilizando estos brillos de OPB y voy a tomar el brillo negro. Porque me habían pedido hace unos días, tiempos, creo que fue unas semanas, me pidieron un maquillaje ahumado en negro, pero que tenga brillos negros. Así que como que este maquillaje como que es más fiestero, como que lo puedes utilizar tal vez para, no sé, para la discoteca, para la fiesta de noche y eso lo puedes utilizar. Voy a estar aplicando bastante máscara en las pestañas inferiores para que luzca un poco más marcado el maquillaje y las pestañas puedan lucir bonitas. Vamos a estar aplicando estas pestañas. Estas pestañas son Alina, creo que si no me equivoco, de Melia Lashes. También voy a estar aplicando un poco de corrector. Luego voy a estar combinando esta loción con mi base. Luego les cuento cómo hice mi loción porque yo la inventé. Bueno, yo me las ingenié para hacerme una loción y me quedó fabuloso porque me gustó el resultado, cómo quedó la base. Porque me ayudó como que para que se disuelva mucho mejor en el rostro. También voy a estar aplicando un poco de polvo suelto debajo de los ojos. Aplicaré un poco de contorno en los pómulos y en los demás, en la parte del rostro. Utilizaré este rubor que se llama Peach de Lure. Y el labial que estoy utilizando en esta ocasión. Bueno, yo tuve que quitarme los lentes de contacto porque tuve un pequeño accidente con los lentes.
y bueno, tuve que sacarlos urgentemente. Y bueno, no quise malograr mi maquillaje, así que como pueden ver, mi ojo izquierdo está muy irritado. Discúlpenme esa parte, pero tenía que rescatar este maquillaje como sea. El labial que estoy utilizando en esta ocasión es el número 5 de Adara. En los labios decidí ponerle un poquito de brillo y le estoy poniendo un Cool Plump que es de Urban Decay. Puedes ponerle cualquiera, pero yo decidí ponerle este brillito, pero solamente un poco nada más para que no se vea tan gomoso los labios. Y bueno, yo le estoy dando dos alternativas. Como ya varias chicas me sugirieron que les diera dos opciones para que se les haga, para que se den más ideas y bueno, les ayude mejor. Esta es la primera opción con el cabello negro y bueno, así de esta manera, con este color de labial, que es un poco así como que entre rosa fuerte y con un poco de gloss. La otra opción es con el cabello así güero, con el cabello rubio y con los labios oscuros, que este es el tono 19 de Adara. Es un labial oscuro, pero que queda muy bonito. Que bueno, tienes dos opciones. Es que tienes el cabello oscuro, más o menos te das una idea cómo te queda. Y si tienes el cabello claro, tienes más o menos otra idea cómo te puede quedar si es que cambias el labial. Y bueno, chicas, esas han sido las dos opciones que yo les traigo para ustedes. Espero que les haya gustado. Ha sido un gusto poder haberlas ayudado. Si te gustó este maquillaje, no te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajo. Nos vemos, mis chicas. Bye, bye.